Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya veis la voz que tengo. Hoy ya la estoy empezando a recuperar. Ayer no hablaba absolutamente nada. Pero bueno, lo guay es que no me duele la garganta. Tengo mucho atasco de mocos. Resulta que me lo pegó Pablo. Bueno, Pablo se lo pegó a Mateo y Mateo me lo ha pegado a mí. El único que se salva de momento es Dani. Pero bueno, queda igual. Estamos bien, que es lo que importa. Que esto no nos impide disfrutar de nuestro día a día, ni estar en la cama hechos un asco, es un resfriado más. Y a mí siempre me ataca mucho las cuerdas vocales, es lo que hay. Todo lo he solventado con vasitos de agua y sal cuando me dolía, me hacía gárgaras con agua templadita y sal, sal rosa del Himalaya, y se me quitaba enseguida el dolor. Y nada, y la voz pues va volviendo poco a poco. Bueno, mirad dónde estoy, qué bonito. He estado aquí pues dando gracias por todo lo que tengo, por todas las cosas que puedo hacer y lo privilegiada que soy. Y nada, me he venido aquí andando después de desayunar para dar ese paseo pospandrial y disfrutar de estas vistas que son maravillosas. Y te invita mucho a reflexionar. Y eso, a dar las gracias, a meditar incluso, pero no estoy yo ahora para respirar adecuadamente en las meditaciones, así que no voy a meditar. Pero sí estar un rato en silencio, escuchando los pajaritos y todo lo que hay aquí alrededor. Y nada, estamos en Asturias, esto es La Muño. Esto se llama el Cabo de la Cabona, si no recuerdo mal. Os lo pondré por ahí abajo, por si queréis venir a visitarlo. Ya os digo, está en La Muño, que está al lado de Cudillero, que está en ese lado de ahí. Y hemos venido unos días a pasar aquí para dejar a Pablo. Y luego nosotros nos vamos a Galicia, que tenemos cositas allí que hacer. Y es que Pablo aquí se lo pasa, pero bomba. Tienen el huerto, es una casa con jardín grande, como a él le gusta. Así que está aquí encantado. Y aquí se quiere quedar todo el puente. Así que nada, nosotros vamos a aprovechar a ir a Galicia con el peque para hacer lo que tenemos que hacer y ya está. Pero bueno, unos días aquí nos quedaremos, así que vamos a disfrutar mucho en familia. Nada, iré grabando hoy un ratito nuestro día a día y para que veáis que también se puede llevar contigo todos los hábitos que tú quieras, estés donde estés, solo tienes que proponértelo, priorizarte. Si no te priorizas tú, nadie lo va a hacer por ti, y eso es muy importante por cuando quieras hacer algo nuevo, ¿no? O implementar un hábito o seguir haciéndolo allá donde vayas. Las vacaciones no son excusa, al revés, tienes más tiempo para hacer lo que importa, que esto es realmente el tema, es lo que importa. Y nada, yo sigo estudiando en los ratitos que tengo. Y bueno, pues haciendo lo que podemos con lo que tenemos. No hay más. Así que nada, me voy a ir ya para allá, para casita, que tengo que lavarme el pelo. Que mirar qué pelos. Bueno, todo esto, todos estos pelos, es pelo nuevo que me ha salido y que no hay manera de peinarlos, ¿vale? O sea, es una cosa. Tengo como un aro aquí alrededor de la cabeza de pelos que son indomables. Pero bueno, ya lo tengo sucio, me voy a duchar, me voy a lavar el pelo y seguiré estudiando hasta que nos vayamos al mediodía a tomar algo a una hípica que tiene también cosas artesanales y está muy chula, tiene los caballos que a Pablo le encantan. Así que iremos allí a tomar algo, un aperitivillo y luego ya a casa a comer. Bueno, tengo voz. Ya tienes voz. Algo tengo.